Aquí vemos cómo quedó ploteada por Payo la tremenda lancha que tiene el amigo Leonardo Más. Fíjense qué alto, qué alta que es. Uno pesca seguro en esta lancha. Realmente quedó preciosa, divina, ¿eh? Divina, una cosmética, con una estética bárbara, bárbara, bárbara quedó. Ahí está Leo preparando ya. Con nuestro amigo Leo Más. Buen ¿cómo día. Te va, Leo, querido? ¿Cómo va, Jumil? ¿Todo bien? El mundo de los valientes. Vamos a probar el peje y el patí, ¿no? En esta época de transición. Queremos despuntar el vicio bastante prematuramente. Anticipar ahí la cosa. Anticipar la cosa un poquito. Por lo menos verle la cara a los primeros. Uh-huh. Y ya ir buscando los lugares que más rinden, ¿viste? Y en función de me eso. Me imagino la demanda de tus clientes, ¿no? Arrancó el peje. Son todos los llamados para el peje. Así. Pero está bueno que se haya incorporado al menú el tío Bigote también, ¿no? Porque este año dio que hablar. Y tamaños es importantes para una zona donde no lo teníamos. Y aparte es una especie poco valorada por la verdad, una pelea hermosa. Sí. Y tiene portes los más grandes de acá de esta zona, de 15 kilos, 16 kilos que hemos metido. Uepa. Así que está bueno. Y además es desafiante porque hay que tomarle el timing a la clavada. El timing a la clavada, crees que lo tenés, lo arrimás y te abre la boca y te soltó la anguila. Tal cual. Es muy divertido pescar patillas. Y así que bueno, y vamos por los pejes, a ver si podemos picar en punta. Quilmes siempre nos sorprende, ¿eh? Quilmes rinde. Y yo te digo una cosa, yo veo todo también estos rinconcitos, me dan una gana de tener un equipito de fly acá. Hacer y una, después lo podés hacer. Una pequeña magia con los pescaditos chiquitos, los chafalotitos, la... Y vos sos, me encanta eso. Así que por ahí tenemos suerte, Will. Ah, Quilmes, yo siempre puse mucha ficha en zona sur del Río de la Plata. Sí, a mí me gusta mucho, además es un pueblo muy pescador. Sí. Estás a mitad de camino entre La Plata y Buenos Aires, que son también dos núcleos poderosísimos de pescadores. Tal cual. Así que bueno, y siempre en esta lancha que, como digo, es un muelle arriba del agua. No hay lancha más cómoda. Miren qué borda alta que tiene. Yo soy un tipo de 1,90 m, me llega a la cintura. Mirá esto. No, acá pescás seguro. Eso y es lo bueno. En el Río de la Plata no es un dato menor. No, por eso está bueno tener una embarcación así. Te da seguridad y confianza a la hora de navegar y de pescar. La gente de Payo te la dejó hermosa, ¿eh? La gente de Payo se portaron, la verdad que son... Está impecable la lancha. Amigos en común tenemos, así que impecable. Vamos por ellos, ¿eh? Pejerreyes y patíes en Quilmes. Hasta luego. Estamos con un doble plan de doble. El señor acá buscando el peje, nosotros para ti. Contame cómo se los pesca la manera quilmeña. Nosotros usamos tándem. Tándem. Sí, es un rotor con cierto cambiable. Claro, dos anzuelos, y tipón. Sí. Y más o menos entre los ojales de los anzuelos unos 12, 13 centímetros. Excelente, y excelente. Te deja que la anguila quede bien desplegada, que trabaje y no se riegue. Perfecto. A ver, vamos a ver. Y ahora viene este tema que... Difícil, no es fácil, ¿no? Sí. Estas muchachitas rebalosas, ¿las matás o las dejas vivas? Trato de dejarlas vivas. Vivas, con movilidad. Clavarlas bien por el lomo. Sí.
Bien, bien, ahí una solapita en el lomo nada más. Claro. Ahí. Cada maestro con su librito. Hay guías que las matan, otros que las precintan. Yo el año pasado las precintaba y este año, el año pasado no usábamos tándem. Y este año empezaste a usarlo. Decidimos empezar a usar. Y resulta más clavador, ¿no? Y resulta así, no erras tantos piques por lo menos. Sí. Que te colabore la anguila es un milagro. Olvídate. Sí. Ahí, ahí está, queda perfecta. Ahí. Porque que se mueva todo lo que quiera va a tener siempre un anzuelito. Un anzuelo clavado. Este, cerquita la boca, mirá qué bueno. Este sigue con movimiento y bien desplegada. No una belleza, ¿eh? Vamos. 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 No me digas que inauguramos la temporada de pesca 2022, Leo. ¿De la Plata? Sí. Acá, ¿no? ¿Qué fecha estamos? 23 de marzo. Ahí estamos. Ah, viene con tu línea, Leo. Sí, bueno, tienes que levantarte. Ahí, ahí, pasa, 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 pasa. No, no, acá. Oh, me han parado. Ah, no, no, no. Mira, seguimos con la temporada de patí, ¿eh? Venimos a buscar. Claro, nosotros estamos. No. Seguimos patuchiseando. Aguantalo ahí. Bueno, fauna del Río de la Plata. Me engañaste, me mentiste, decía Pimpinela, ¿eh? Me dijiste que era peje. El menú del día es para ti, buscamos. Guarda con el termo. Clavado lejos, che. No es grande, ¿eh? Pero. El arranque es el arranque. Chiquilingui. Muy bien, mi amigo. Mira. Está mal clavado, No, está bien, bien, bien clavado. Mira, mira. Qué patito. Qué lindo, Vamos. Vamos al agua. Se fue el chiquitingui. Vamos. Listo. Bien, bien, Leo. Saludos. Mirá como corre de pescar. Te costó ese pejerrey, boludo. Es la famosa variedad de pejerrey bigotudo de Hudson, de Quilmes. A ver. Y qué patíes, ¿sabes cuánto estarían contentos con esos patíes, no? Mira. ¿Está tragado, está? Bien ahí. Aparte, mirá el anzuelo que se mandó. Sí, claro. ¿Qué vinimos, ¿Qué vinimos a buscar? ¿Qué vinimos a buscar? ¡Sale el peje! ¿Y el peje qué hace? Ahí está, ¡Vamos, peje! ¡Sácalo, sácalo! ¿Qué hace el peje? ¡Sácalo, sácalo, 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 sácalo! ¡Sí! ¡Afuera! ¡Che, de lo lindo, ¡De lo lindo, vamos! ¡Muy bien, amigo! ¡Salió, salió! ¡Vamos! ¿Qué vinimos a buscar? ¿Qué buscamos? ¿Peje? ¡Otro! Otro a distancia. Mirá, no creo que sea peje, pero. Bien arriba, ¿Quién te dice? Estaba tan lejos. Sería lindo arrancar la temporada, de plateado. Están haciendo desear, No, bigote, bigote. Bueno, está clarito cuál es el menú del día, ¿no, mi amigo? Parece que pejerrey. Parece que lo violeta. Los patíes agarran todo. Ahí está. Al agua. Al agua. Vamos. Chau, adiós. Seguimos. Listo, seguimos esperando por los pejes y el gran patín de Quilmes. Ah, corrió. Estaba llegando al final del multi, Estaba lejito, lejito. Este es Team Payo, está metiendo patíes de fin de temporada. Bueno, estaba cerca de Colonia este patí, viejo. Este es un poquito más lindo que el otro, Tenemos
líder. Amarillo. Bagre blanco. Bagre blanco. El bagre se le tiró. Azul peleaba un poquito más. El bagre se le tiró la anguila. Mirámelo al gordito. Pará. Mostrame ahí. Vamos a hacer una foto con este bagre primero, ¿eh? Está mal pinchado de nuevo, ¿eh? Perfecto. ¿Qué le parece? Mira, grito. Ahí estamos. Desagarralo, güey. ¿Listo? Bueno, a mi querido Leo Más le quiero hacer entrega, nada, de mi sueño mejor, algo que hice en pandemia con mucho gusto, que ha tenido muy buena aceptación entre los pescadores. Te estoy regalando. Gracias, Will. La pesca es puro cuento. Gracias, Will. Se agradece. Espero que te traiga horas de alegría. Se agradece. ¿Eh? La verdad que personas como vos es un placer tenerlas a bordo, más allá de lo que es trasciende la pesca, ¿no? Historias, anécdotas, todo consejos, eso está todo acá. Algunas con vos, así que un placer que lo tengas. Vas a ver, mira, lo que te voy a decir te vas a acordar, lo vas a disfrutar. Vos que sos el pescador, lo vas a disfrutar a tu mujer, sí. Lo vas a ver leyendo a tu hijo. Es lo que me está pasando con los guías. Están claro, con muchas mujeres de guías me dicen, estoy conociendo más a mi marido o entendiendo a través del libro. Gracias, Will, se agradece. Creo que era necesario un espacio de reflexión sobre nuestra actividad, de contar anécdotas, de divertirnos, de emocionarnos y de reflexionar mucho sobre los vínculos que se establecen a través de la pesca que surge. Tal cual. Otro blanco. Vamos, padre. Como los bagres. Mira que va acá. ¡Vamos, los bagres! Bueno, impecable la pesca de bagres, ¿eh? Nos falta la vaca de verdad. Pero bueno, esto te entretiene mientras tanto. Hizo sonar la chicharra. Hizo sonar la chicharra, sí. Picó como si fuera Moby Dick, pero no. Encima no me da el anzuelo. Ahí, a ver. Saque. Se va nomás. Gracias. Toma. ¿Y también ahí? Ah, bueno, empezó el festival. A ver este qué tal es. Bueno, van mejorando los tamaños. Muy bien ahí. Qué lindo pescado, che. Muy lindo. Buen pescado, buen pescado. Bien, mi amigo. Vamos, timpayo. ¿Y allá también viene? Sí. Vamos. Bagre. Bueno, hacemos el doblete. Mirá qué belleza. Mirá qué belleza, mis amigos, cómo están pescando. Toma. Un show, ¿eh? Abriste un poquito, Peque. Así me entra él también. Es. Ahí entró. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno, muy ¿eh? Un espectáculo. Bien clavadito. Un show. Y allá el amigo con un bagre. Vamos. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué tenés, Will? ¿Qué vinimos a buscar? ¡Peje! ¡Sí! ¡Peje! A verlo, Will. Mirá que peje ruli. Mirá que peje ruli. Bien ahí. Bueno. ¿Estamos en zona? Sí, estamos en zona y además, mirá qué tamañito para iniciar la temporada. ¡Vamos, los pejes del Río de la Plata! Estamos bien entonces. Vamos, Leo Más, ese pasa, es Will? El guía. ¿Sabés qué pasa? El tipo tiene puntero propio. Tenemos la super bigotera de payo. Sí, señor. Mirá que peje ruli. Bien, Will. Peje reyes, patíes, propio de la etapa de transición del Río de la Plata, alternar bigotes con peje. Pero el que quiere venir por esto plateadito, sabe que acá en zona sur están. Ya los tiene. Gracias, están. Will. Nos vemos. Mirá qué boca. Mirá qué boquita. Continuamos, Will. Continuamos. ¿Anda, viste? ¿Qué me decís, mi amigo, esta jornada? Un espectáculo. ¿Qué vinimos a buscar? Pejerrey. Patíes y pejerrey. ¿Y qué sacamos? Patíes y pejerrey. ¿Y qué ropa estamos usando? Vos fijate. ¿Y qué querés? ¿Y qué guía tenemos? ¿Al mejor? Un guía que siempre te da más. Vamos todavía. ¿Y qué tenés en la mano? Mostrame eso, a ver. Esta es una bigotera. ¿Qué dice ahí? Payo. Ajá, ¿y ahí qué dice? ¿Leo Más? Bueno, un trabajo ¿qué en conjunto? Que está dando que hablar, ¿eh? Condenados al éxito se llama eso. Yo estoy seguro que até una línea. Yo tenía una caña tirada. Una línea, mirá. Mirá lo que no, adelante, por eso hundió toda la línea. Vamos, con lo patucho. Bueno. Mirá.
la doble T con Ratlin, acá la bollita. Otras que pescan sola, andan bárbaro esa boya. Bueno, patines no han faltado hoy, ¿eh? En todas sus variantes. Pero dimos con los pejes. Nos queda una horita de tiempo. La idea era hacer un breve toque hasta el mediodía nomás. Y bueno, y dimos con los pejes y dimos con los patines. Así que vengan, que la pesca está. Seguimos divirtiéndonos con amigos, con el Peque y Leo Más, en Quilmes, a pocos metros de la costa, y en un día de tormenta, como dijo el pronóstico, ¿eh? Ahí lo ven. Bueno, acá soportando los rayos y centellas. Siga, 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 siga el baile. Mirá cómo viene hundido ahí. Bueno, pero no hay que renegar por esto. Esto es también vida del Río de la Plata, ¿eh? Nos pone muy contento que haya movimiento en las boyas. Mirá, el amigo ahí. Qué paticito, ¿eh? Mirá en la costanera norte, esto gana concurso, ¿eh? Oh, perfecto. Muy bien el peque, ¿eh? Vamos todavía. Muy bien. Otro vigo, pero un plateadito salió hoy. Ahí va. Se va, la barca. Vamos. Oh. Flor de patuchón, ¿eh? Lindo para ti. ¿Qué tal? Lindo para ti. Ese es para sacarlo con la anguila, no con la mojarra. Bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de la jornada pesquera con este hermoso patín. Y bueno, misión cumplida, querido Leo. Hemos dado cuenta de que el peje va entrando para... Justamente esto es algo bueno que hacen los guías, venir a explorar las canchas de pesca. Vamos a ver, devuelve el amigo, devuelve. Chao. Chao, chao, adiós y seguimos. Decíamos... Qué bueno que un guía de pesca venga a explorar las canchas de pesca, sí. Venga a ver, ¿no, Leo? Y en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a fijarnos en los ámbitos donde puede llegar a empezar a rendir. Hay años que arranca cerca de la costa, y años que arranca un poco más adentro. Y la exploración es... Y cuando la gente te dice, vamos, le decís, mirá, está así. Claro, si querés venir a sacar los primeros, tal cual. Los tenés. Si querés venir a hacer la gran pesca de pejerrey, espera un mes más. La temporada, claro. Pero esta pesca entretenida, de ir sacando algunos bigotes y algunos pejes. Mucho la temperatura, mira el día que nos tocó, pescamos en remera, ¿viste? La vas alternando los bigotudos con el pejerrey, los primeros que tenés ganas de ir viéndole la cara ya, ver las bullas en el agua, ya te conformes, ni te digo si sacamos como hoy nosotros alguna con esta temperatura. Bueno, ¿dónde te pueden llamar, querido Leo? Mi Instagram es arroba Leo Más Pesca. Sí. Y si no, al 112-321-7360. Muy bien. Salimos. Gracias, Leo, querido. Como siempre, un placer estar. Gracias, en tu lancha, A vos. Llegando, estamos con la muchachada pescando ahí. Se nubló nomás, tardó el pronóstico en acertar, pero bueno. Vamos, yo que soy más grandote. Llegamos. Gracias por todo, Leo, querido. Gracias a vos, Will, por venir.